su criador, criadero dos aguas, su propietario John Ever Guzmán. Pasten dos aguas en la ceja Montamarrel Alexander Giraldo, con el número 10, Rayo de dos aguas. Este es un potro que tiene atributos de alta frecuencia, un potro que tiene atributos de facilidad y agilidad para galopar. Hizo ventaja con el anterior, que maneja alta frecuencia en un menor espacio. Ahí hizo ventaja en los dos andares, tanto trochando como galopando. Por eso supera al potro de la comparación. Lo van a superar potros que se acercan más al reglamento de esa elevación media. Ahí es donde va a ser superado el potro. Y si le analizamos al montador, la mano derecha siempre le iba vibrando. Son pequeñas ayudas que los otros potros no tuvieron. Para él, con mucho gusto, la cinta del segundo lugar. Se solicita una comparación para el puesto de privilegio entre los potros número 1
Y número 3, por favor póngalos en movimiento y déjenos disfrutar de estos dos grandes potros. Analicen este potro comparado con el anterior, la mecánica. El reglamento dice elevación media, alta frecuencia. Iguales que el anterior, alta frecuencia, pero estos dos sí manejan la elevación media, por eso hacían superioridad en el estilo de la mecánica, acercándose más al reglamento. Déjenlos galopar, por favor. Y galopando, dos potros naturales con aptitud y suavidad para galopar. Vean en este momento la punta de los amarros, qué potro se mueven menos los amarros. Ahí fue la primera ventaja, que hubo un potro que maneja el galope con mayor suavidad, transportando a su jinete con mayor comodidad. Y trochando, vuélvalos a poner, por favor, estos dos potros buenos, cambios de dirección si son tan amables. Y ahora, analicen estos dos potros, ¿cuál genera mayor frecuencia? Fueron dos detalles que vimos en la comparación, de gran calidad los dos, de buen proceso. Muchas gracias, señor Chalán. El potro con el número 1, tanta calidad, pero el día de hoy le corresponde la cinta azul del primer puesto. Y el potro con el número 3 se declara campeón joven Copa Antioquia Azocaba 2023. Así fue, muchas gracias, ha sido...